viejos radicales, gente independiente, muchos que detestan al gobierno actual, se habían entusiasmado, dijeron, Boscoff y Linares juntos es una posibilidad real. Y no. Raúl Ayude es del grupo de, claro, de Raúl Boscoff. El miércoles vencen las presentaciones de la alianza. Lo que pasa ¿miércoles que es, mañana o el otro? Mañana. Mañana, ahora, en un rato. Ya. Sí, pero no. Mañana a las 12 de la noche. Claro, no, 24 hay horas. Hay un día, bueno. El tema es que los tiempos se vinieron muy encima, las configuraciones de los frentes son complejos, nosotros somos un frente eminentemente local, integrado por distintas agrupaciones, y en el caso de los compañeros, también son un frente heterogéneo. Carlos Favaro es el presidente del GEN, el partido de Margarita Stolbizer y los Linares. Claro, ¿no? Entonces, nosotros nos entusiasmó también la presencia, la posible presencia de Genaro, o en el caso de Jaime como candidato a gobernador, nos parecían hechos auspiciosos, pero después todo eso se aceleró, hubo unos llamados telefónicos entre el jueves y el domingo, pero todo fue medio complicado. Una llegada al diputado Gustavo Ferrari, que dice que es la mano derecha de Narváez, me decía hoy que de Unión Celeste y Blanco hablaron con Boscoff. Han hablado hasta de otros distritos. Es curioso, pero sí, se ha comunicado. Como es curiosa... ¿Pero para proponerle que compartan la boleta? Sí, o para poder articular política. ¿Y? Básicamente nosotros tratamos de escuchar a toda la gente que ha venido a hablar, marcando la diferencia, que básicamente somos un frente local, y nos cuesta mucho sostenernos como un frente local. Tenemos distintas vertientes de trabajo. Así que van a ir con la boletita como la última vez, o las dos últimas veces, solitos. A nosotros nos parece que para cambiar eso habría que discutirlo con un tiempo anterior. Nosotros creemos en... A ver, nosotros en el Encuentro Amplio hace 7 años que trabajamos juntos, con otras dos fuerzas políticas. Y en el caso del Frente de Integración Ciudadana hace 5 años que venimos trabajando juntos. Entonces es como que caminando juntos te vas conociendo Pero estuvieron cerca de Solanas, digamos, sería bastante comprensible, sí, que estuvieran detrás de Wiener ahora. A ver, nosotros tenemos muy buena relación. Siempre hemos tenido muy buena relación con algunos dirigentes nacionales. Por ejemplo, hemos tenido buena relación con Ocaña, hemos tenido buena relación con De Genaro, con Pino hemos tenido un par de charlas. Ahora, lo complejo que tiene todo eso es que después los armados políticos se vuelven tan intrincados que es complejo, ¿no? Porque hay variables que vos no podés controlar. Hemos recibido en las últimas elecciones, así solitos, hemos recibido votos de distintas vertientes, de distintas personas, y nos resulta difícil. No es un único partido en el cual vos podés presentar un debate y hay una única visión. ¿Qué está el Partido Comunista? Comunista, el socialismo de la Casa de Agustín de Rieta, claro. Está el Grupo de Integración Ciudadana, que la mayoría son ex militantes radicales, y hay muchos independientes. Ahora, pensar que Boscoff fue candidato a concejal en primer término, intendente interino de Linares, e intendente interino cuando Linares salía de vacaciones, ¿no? En su momento se ponían de acuerdo. Sí, yo creo tanto que cambió todo, Carlos. Lo de Raúl, creo que, bueno, ellos privilegian una situación estrictamente local, uno puede estar de acuerdo o no, nosotros entendemos que para transformar la sociedad hay que tener un modelo de país, de provincia, y que bueno, y en ese sentido hemos trabajado con la gente de Unidad Popular, el socialismo, Proyecto Sur, Libre del Sur, y bueno, y el GEN. Y estamos realmente convencidos y contentos con el armado que hemos podido lograr. ¿Cuál va a ser el impacto local? Porque hasta ahora se conoce Wiener, Morandini, Margarita Stolbizer, candidata a gobernadora, ¿y acá? Y bueno, acá todavía falta un tiempo de discusión. ¿Pero Linares podría ser candidato a intendente? ¿Jaime? No creo que sea Jaime candidato a intendente, pero bueno, seguramente... ¿Virginia? Bueno, Virginia puede ser, José Singoni, pueden ser, hay varios dirigentes, pero en realidad nosotros estamos privilegiando la construcción política con las otras fuerzas para que no suceda lo que ha sucedido en anteriores ocasiones, que esto se termine cuando termine la elección. Pero quien encarna el proyecto es muy importante, digamos. Puede ser, por supuesto que es muy importante. La persona más honesta y capaz del mundo, pero si no está impuesta, digamos, si no tiene ese plus que tienen solamente algunos, electoralmente no tiene destino. Sí, pero... Y eso importa. Nosotros vamos a tener casi 4 meses y medio de acá a las elecciones. Creo que todavía hay tiempo, hay una interna de por medio. Sí, pero agosto está ahí. Sí, bueno, pero hasta la elección de octubre hay 5 meses. Nosotros pensamos que Wiener se va a instalar muy bien de candidato. Creo que Margarita también, y acá seguramente a nivel local también.
Y bueno, en alguna otra oportunidad nos sentaremos está como con instalado... los compañeros de Integración Ciudadana y podremos discutir otras cosas. Esta vez, bueno, unos privilegiaron una cosa, otros otra. Ahora, lo que dicen para, ambos... Yo digo, sí. Está como instalado que gana eso Cristina, que gana Scioli y que gana Bridenstine. Está como que ya está instalado. Bueno, yo creo que hay una operación mediática muy importante. Puede fallar, diría Tuzán. Pero ¿cómo? Bueno, puede fallar, diría Tuzán. No, sí. No está tan lejos de los 40 puntos, no lo está superando por mucho los 40 puntos. Y pero ya última 20, encuesta, 20 y pico los segundos, ¿no? Está bien, bueno, está sí, bien, es pero un... bueno, después en segunda vuelta es uno contra el otro, ¿no? Entonces, usted que dice que por ahí son los Kirchner del 2003 cuando sacó el 17, el 22 y después fue presidente, ¿puede pasar eso? Bueno, puede pasar, seguramente. Yo creo que la estrategia de los Kirchner de confrontar tanto y dividir tanto la sociedad puede originar esta cuestión. De hecho, sí, hay noticias que están preocupados con esta situación. Y bueno, ellos también tienen, recién cuando lo escuchamos, perdona Carlos, sí. El intendente de Montehermoso, eso también tiene su interna, ¿no? Sí, sí, están diciendo ahí, nosotros todo. Y el sector de la Raburu. Y ellos tampoco están de acuerdo. No, todavía. Pero quería plantearle, ¿no cree que la confrontación es mutua? Pues se le endilga todo el espíritu confrontativo al gobierno. Y las cosas que dicen del gobierno desde cualquier sector político. El error de la oposición es entrar en ese juego. Yo creo que hay que reconocer las cosas que hace bien el gobierno y criticar las que hace mal. No es que por lo que lo haga Cristina va a estar todo mal, ni porque lo haga la oposición va a estar todo bien. Ni ellos son tan de izquierda como dicen, tampoco, bueno... Ni son tan progresistas tampoco. Bueno, pero por supuesto... Morandini tampoco, ¿no? Convengamos. No, pero por supuesto... Votó a favor por de la 125, en contra de la 125. Bueno, muchos votaron. No votó la estatización de las jubilaciones, bueno, no votó la ley de medios, no quiere saber nada con el ADN de los hijos del dueño de Clarín, de la dueña de Clarín, bueno, qué sé yo. Está bien, no por eso muy... digo, no es que, digamos, de allá están todos los malos y de acá están todos los buenos, pero... Yo creo que el modelo de gestión de Kirchner, donde se de Nick Kirchner y de Cristina, donde privilegia a un grupo político y enfrentarse a todo el resto de la sociedad, no creo que sea el modelo de gestión que necesita la Argentina, que necesita consenso, construcción. O sea, parece que consenso y construcción siempre es darle la razón a los poderosos. Ya están Biner y Alfonsín diciendo el dólar tiene que aumentar, la ley de medio la cambiamos, las retenciones las sacamos. ¿Y las retenciones qué son? La retención es una herramienta de política económica de apropiarse de parte. Biner dice que va a ser. Déjame terminar la idea. Apropiarse de parte de la renta extraordinaria de los sectores privilegiados para procurar una mayor equidad social. Pero en eso compartimos. Digo, que austeridad del Estado, que es menos gasto social. Pero usted fíjese que creo que en el 74-75 la diferencia entre los que eran más ricos en el país era de 14 a 1 y hoy es de 35 a 1. Sí, pero o sea, ha bajado. Ha bajado. Estuvo peor. Yo reconozco que han tenido mucha audacia, y mucho ingenio y mucha convicción en el tema de implementar políticas sociales, pero realmente el modelo de corrupción que existe en el gobierno no es bueno para este país. Y nosotros creemos que vamos a construir una alternativa. El modelo de corrupción sería que todo fuera una corrupción, un unicato de la corrupción. ¿Cuáles son los casos de corrupción tan extendidos? Bueno, Jaime Devido. Bueno, pero Jaime es funcionario, nadie lo protegió, están en la justicia. Está bien, el tema sería que lo tuvieran adentro. Moyano es un dirigente gremial que dirige la CGT. No va a negar los contactos y los vínculos que hay con el gobierno, incluso a nivel local. Pero bueno. ¿Y acá qué? Porque Bridenstine no es muy kirchnerista. Bridenstine es kirchnerista cuando le conviene. Usted lo nombra como cuando era colega suyo, ahora se cambia el apellido. Bridenstine. Cuando le conviene es kirchnerista, cuando le dan bien las encuestas y cuando le dan bien las cuentas a De Narváez, coquetea con De Narváez, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de ellos. Nosotros estamos preocupados por lo que podemos ofrecer nosotros, no por lo que... Quería preguntarle, porque también el movimiento obrero es parte de la sociedad, digamos. Exactamente. Pero los candidatos a presidente cuando se reúnen se reúnen con empresarios, siempre con los empresarios, ¿no? Como si lo único que importara sería qué necesitan los empresarios, qué quieren, qué país prefieren los empresarios. Ustedes por el movimiento obrero, ¿qué tienen para decir? Nosotros, el tipo que labura todos los días y que ven Moyano un dirigente gremial no un corrupto, sino un tipo que le facilita tener salarios apropiados. Mire, ¿no? En el caso del Frente Amplio Progresista, que así se llama, hoy se terminó de inscribir, el primer candidato a diputado nacional es Víctor de Genaro.
si hay alguien más transparente y más luchador en la política del sindicalismo en la Argentina, creo que uno de ellos es de Genaro. Y estamos trabajando con ese sector. Nosotros tenemos que defender a los más desprotegidos, bueno, y a los trabajadores, y en ese sentido estamos trabajando. ¿Y ustedes cómo hacen? Porque ustedes sí hablan de Bahía, de Bahía, de Bahía, y van a tener que votar a un diputado provincial ustedes. Cada uno, un presidente. De forma... Sí, sí, a ver. De ese... ¿Y cómo ven a ver, nosotros, la situación no nacional? Nosotros no somos un vecinalismo de cordón cuneta. Nosotros lo que estamos planteando concretamente es una opción política para Bahía. Y lo que estamos discutiendo en función de eso es quiénes son los verdaderos gestores de Bahía Blanca y a quién sirve Brendesten como intendente. Y eso lo vivimos diciendo. Vivimos diciendo que como se maneja la pauta publicitaria, que como se maneja la obra pública, que como se favorece algunos factores de poder, se está haciendo política en Bahía Blanca. Nosotros no estamos discutiendo cordón cuneta, estamos discutiendo política en Bahía Blanca. Por eso nos paramos como una determinada oposición. Ahora, lo que planteamos es que como estamos encontrados en un frente político donde venimos de distintas identidades políticas, no encontramos una síntesis que nos exprese como frente de forma acabada, porque muchos de los emprendimientos que han ido surgiendo después han ido metamorfoseándose a lo largo del tiempo. De hecho, a nosotros hay cosas que nos resultan... Por ejemplo, nosotros íbamos a tener un diálogo con el radicalismo. ¿Con qué radicalismo? Con el radicalismo que acuerda con De Narváez. Por ejemplo, nosotros nos hubiéramos acercado a cierta parte del kirchnerismo, por ejemplo, la gente de la UEMES o la gente de alguna agrupación juvenil con la cual nosotros veníamos coincidiendo en alguna de las políticas nacionales. Hoy terminaríamos sentados al lado de la UEMES. De es sus bienes. Sus bienes. Entonces, esas cosas para nosotros son contradicciones insalvables. Y lo que tratamos de salvar eso dentro de la política local, pero todos somos personas políticas, por eso nos hemos entrevistado con dirigentes nacionales. Ahora, cuando vos decías, Cristian podría ganar o Brendesten podría... No, yo digo que está casi instalado. Está bien, pero porque la pauta de 3 millones y medio de pesos al año hace que haya una descripción de la ciudad a través de muchos de los medios mayoritarios que termina siendo una descripción de la ciudad solamente parcial. Cuando nosotros sacamos un comunicado o cuando nosotros sacamos alguna noticia, muchas veces la noticia cuando aparece ya aparece con la explicación pegada al lado. Mirá que nosotros somos complicados porque somos seguidores. Pero Raúl, me parece que es bastante injusto decir que no tiene divulgación lo que ustedes piensan, exponen. No dije eso, Carlos. Lo que yo dije es se expone, pero se expone con la respuesta. Y que no hay medios que critiquen la gestión municipal tampoco es cierto. No, hay sí. medios sumamente rigurosos no y muchas veces eso. No con tanto fundamento que la cuestionan. Pero Carlos, vos sabés no se presenta esta. Vos sabés que hay periodistas que tuvieron que cambiarse del lugar donde trabajaban por sostener determinadas opciones críticas. Eso es así. Cano, por ejemplo. ¿Quién? Cano. ¿Cano tuvo que cambiarse de radio o no tuvo que cambiarse de radio? Hay muchos periodistas que han recibido llamados personales acusaciones personales por haber tenido... Pero digamos, cada uno se posiciona... ¿Sabes la cosa que nos echaron a nosotros? Y nunca responsabilizamos a nadie. No sé, a mí me echaron como 20 veces. Mira, lo que creo es que la pauta es una herramienta de comunicación. Cuando la pauta se convierte en una herramienta de presión y de único mensaje... Cuando un intendente llama por teléfono a un medio porque una persona vertió una opinión distinta, eso me parece una barbaridad. No me consta eso. Lo que sí es cierto es que Carlos en programa de radio es una especie de vocería de Integración Ciudadana, el bloque 8 de septiembre y el GEN, digamos. Están los dos iguales. No, pero te quiero decir, porque se lo victimiza como si fuera... Él también tiene una... Él adoptó una posición. Yo di el ejemplo de Cano, pero hay otros periodistas que han sufrido corrimiento en los medios donde han estado. O sea, me parece que, por lo menos, es lo que yo he recibido y lo que he visto. Yo lo he criticado y lo critico, y digo abiertamente acá que no lo voy a votar jamás a Brendesten, y nunca me llamó. A mí no me llamó nunca. Brendesten. ¿Y a quién vas a votar? No sé, a usted está viendo. ¿No? Está viendo. No, pena, se me pega mucho más. Perdóname, lo de Margarita Stolbizer completando la fórmula, que ya lo tienen el nombre o todavía eso no hay tiempo para eso. No, todavía hay tiempo. Los plazos son, hoy vencía el plazo para inscribir las alianzas, los acuerdos, y el 24 de junio las candidaturas. Todavía tenemos un tiempo para discutir. Y tienen que tener lista de senadores también. Senadores, diputados nacionales, gobernador, senador nacional. Dice que la confitería bailable de Montehermoso no está habilitada por el municipio. ¿Cómo no se habilita así mismo? Claro. Y que la calle Malvinas al 100 es de Monte. Uh-huh. Claro. Yo te hago una pregunta. Me gustaría que... Tendría que estar acá, ¿no? Acá, ¿no? Pero, digamos... Obviamente yo lo di como ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, Cano, ¿puede decir lo que se le antoja? ¿Dónde está? Sí. Listo, chao. Ya está. Cualquiera puede decir lo que se le canta. Cualquiera dice lo que se le canta. Yo te puedo hacer otra pregunta. La pauta de las principales empresas en Bahía Blanca
y de los principales medios. Está manejado por la misma empresa que maneja la de la municipalidad. Sí, creo que sí. ¿Y es el principal medio que recibe la pauta oficial? ¿Quién? Rex. Sí, creo que sí. Bien. Eso condiciona quién va a recibir la pauta y quién no va a recibir la pauta. Nosotros cuando fuimos hace 4 años a hacer campaña y a pedir espacio en algunos medios, nos dijeron, no, miren, esto lo maneja Rex, y si lo maneja Rex en tal medio no puede salir porque manejan la empresa de la municipalidad. Ustedes saben que con nosotros, pero aparte, ni siquiera nos ha pasado, ni siquiera nos ha pasado con otros medios. O sea, nosotros, yo no estoy diciendo que hay falta de cobertura, lo que estoy diciendo es que hay una forma hegemónica de manejar la ciudad que termina siendo funcional. Bueno, el tiempo de Linares, la pauta municipal la manejaba Ravens, que era la agencia de publicidad, eso digamos... que no tenía vínculos por ahí tan fuertes con las empresas del pueblo, pero también yo era... Yo lo que hablo es de lo que critico ahora y de lo que nos parece importante cambiar ahora. Bueno, muy gentiles por venir. Pero... Bueno, acá dice Elías de Villamitre que celebra que Integración vaya sola. Y... Integración Ciudadana. No sé si captaron el rostro de Favaro cuando deslizó una expresión que me parece que sería el título de la nota. Cuando dijo, ¿quién puede...? Virginia puede ser, dijo. Virginia puede ser. ¿No puede ser Virginia o puede ser sí, otro, pero ¿no? lo dijo de otra, tal vez por... ¿Usted qué sería? Si Virginia es intendente, ¿qué sería usted? El primer caballero. Pero, digamos, lo que ese plus del que hablábamos hoy, Virginia lo tiene. Digamos, de conocimiento, de aprecio en la sociedad, más allá de su ideología, de conocimiento de la gente, de la cuestión pública local. Y más hay pocos que conozcan como ella. Y usted puede asesorarle en el resto de las cosas, compartieron gabinete, ¿no? Sí, sí. No estaría mal. Dígale que no estaría mal. Tal vez tampoco sea, yo no dije que pero, vaya a ser, Pero con alguna posibilidad de ya se arrepintió, porque debe estar mirando, ¿no? No, está en Buenos Aires. Y digo hay una pregunta y me voy. Sí, basta. Yo me voy. Sí. Voskov, si gana, si es intendente, ¿a quién le va a dar la pauta publicitaria? Hay un proyecto de resolución y un proyecto de ordenanza que lo que plantea es que eso se haga de forma consensuada de acuerdo a la cantidad de publicaciones y de los distintos medios que hay, y que eso sea público, o sea, que se pueda publicar en la página qué le corresponde a cada uno de los medios. Lo último que les quiero preguntar, muy rapidito, por sí o por no, es si el candidato de ustedes resulta intendente, ¿está dispuesto a nombrar a los 1.700 precarizados que hoy reclaman incorporarse en blanco a la administración? Ya hay un proyecto que nosotros presentamos. ¿Para nombrar a todos? No, a ver, la idea es que no pueda haber empleo precarizado en la municipalidad. Que no pueda haber una planta mentirosa que diga que hay 1.600 personas, que hay 3.000. No, lo que hay que hacer es gradualmente. Hay personas que se jubilan año a año, hay personas que tienen mayor urgencia para ingresar. Pero no puede ser que una persona haga el mismo trabajo que otro y que uno cobre 800 pesos y el otro... Pero no les prometen nombrarlos apenas asuman. Lo que nosotros No lo prometen eso. Lo que nosotros prometemos es no contestarles. Si no te gusta, andate porque hay otros 30 en tu lugar. Pero tampoco nombrarlos. Es lo que hizo el secretario de Economía. Tampoco nombrarlos. Sí. Lo van a nombrar a los 1.700. Pero no a los 1.570 juntos. Lo que tenemos que hacer es ir adaptando esa situación. No, creo que hay que evaluar caso por caso. Nosotros no conocemos en particular, pero sin duda comparto esto, que a nadie puede estar haciendo la misma función recibiendo distintos... Pero hay que bancarse políticamente, recién ingresado a la municipalidad, no, hacer 1.700 nombramientos, ¿no? Por más justicia que tenga. Pero situación. Los nombramientos ya los hizo este intendente. No, hoy una señora dijo que hace 14 años que está. Cuando vos ves el listado, nosotros hicimos un listado voluntario de la gente, porque oficialmente no nos lo dan, el 80% tenían menos de 7 años de nombrado. Se fue. Nos dejó la silla vacía. Gracias por venir. Gracias a ustedes.